Trevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy venimos con un abriendo bolsitas con Laurita. Y es una bolsita de Halloween. Ya acá en las tiendas, acá en Mirari, en Estados Unidos, donde yo vivo, ya empezaron a poner todo lo que son las bolsitas de Halloween. Todo lo que son cosas de Halloween, vaya. Entonces fui y encontré esta bolsa y vean, costó un solo dólar, 99 centavos y no sé exactamente qué venga, pero se ve que son puras cosas de Halloween. De hecho lo tenían, ya pusieron como que una sección de puras cosas de Halloween, pero te estaré haciendo un haul porque compré un montón de cosas. Pero bueno, hoy vamos a estar abriendo esta y como les digo me costó un solo dólar, así que bueno, vamos a abrirla y vamos a ver exactamente qué nos sale aquí. Que ya saben que me encanta abrir bolsitas y ver qué sale. Y pues siendo de Halloween, pues con mucha más razón. Y esto fue en la tienda Thrift City. Dice seasonal. Y esto fue de Halloween decorativo de 99 centavos. Y bueno, lo primero que viene es esto, que es un anillo. Vean, es una araña, un anillo de araña. Esto es de plástico. Viene esto. Dice Happy Halloween. Y bueno, este es un pin, ¿te parece? Sí. Ay, vean qué bonito. Es un pin y este es así de... un pin como bordado. ¿O cómo se le dice? Cross stitch. ¡Qué bonito! Se me gustó. Viene un monstruo. Y este dice... Silly Slammers. ¿Hace algo? No, creo que no. A lo mejor hacía al ruido o algo. Pero sí, es este, es un monstruito. Vean, es como un murciélago todo raro. Un monstruo con dientotes. Vamos a ver si por acá. ¡Ay, esta me encanta! Vean, viene un bendable. Es una brujita. Y esta dice... Easter Unlimited Inc. So, esta, supongo que esta es antigua, no sé. Pero se me figura como que si fuera antigua. Pero vean qué bonita, es una brujita. Y es así de esas de que puedes doblar las piernitas, los bracitos. Saben que me encantan esos tipos de juguetitos. Esa está muy padre. Me gustó, esa está muy bonita. Viene una calabacita. O sea, creo que abre. Ay, sí, vean. Es como si fueran los huevitos esos de Pascua, pero en calabacita. Esta me encanta. Y esta se puede utilizar así para guardar cosas o para hacer para una manualidad así. Pero esta está linda. Viene, a ver. Uy, estos no los quiero tocar muy bien, pero bueno, ya ni modo. Me lavo las manos. Vienen unos dientes, así como de vampiro. Eso me dio cosa porque capaz que alguien ya se los puso y ya los agarré. Bueno, me voy a lavar bien, nada menos y desinfectar todo. Este, viene este. Que este está padre porque vean, este le puedes meter así como una tea light, una veladora. Obviamente no de lumbre porque es de plástico esto, pero podrías como una de esas de las que venden como en el dólar de batería. Y brillaría muy padre, entonces bueno, pues es esta. ¡Ay, qué padre! ¡Viene otro más! Vean, viene también este que viene siendo el compañero de esta. Vean, viene el Frankie. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Tun, tun. Let's do the Monster Mash. ¿Quién conoce esa canción? A mí me encanta esa canción. Pero vean qué padre. Yay, viene el Frankie también. A ver, vamos a acomodarlo porque creo que se va a caer. Ahí está. Y viene este, de este creo que yo ya tenía uno, espero, no sé si siquiera si todavía lo tengo, pero de este estoy casi segura que yo tenía uno. Y vean, en caso de que no, pues qué padre porque me salieron los tres. Es una calabaza. Oh my gosh, me salieron los tres personajes. Padrísimo. Viene otro anillo de araña. Y vamos a poner esto por acá. Y viene un collar y es un collar así, este, vean, trae una bruja, vean qué bonito este, trae una bruja y trae unos murciélagos. Ay, este está muy bonito, es un collar. Viene una hormiga súper enorme, vean, está del tamaño de mi mano, este está muy padre. Me encantan los bichos así. Viene también una mosca. Esos están padrísimos. Viene una mosca gigante. Casi, casi así son las que andan aquí cerquitas de mi casa. Bien grandísimas. Vean, viene una arañita en naranja.
Y viene un par de anillos, así como estos negros, pero en naranja. Viene esto. ¿Qué es? ¿Qué eres? Es como un tipo de bicho, pero no sé qué haga. A ver, ¿es de imán? No, no es de imán. Pensé que a lo mejor era imán, pero no. No sé, es un bicho. No sé qué es, no sé qué haga. Pero está padre. Vienen otros dientes. Eso me da esperanza que nadie los ha usado. Porque están como que varios. Ay, vean este, qué padre. Este es como para ponerle, supongo, a las calabazas. Como le haces un agujero y luego le pones esto y tiene así los picos así como para meterlo. Y que quede así como que si tuviera unos dientes. ¿Podría ser para eso? Viene esta. ¿Qué es esto? No estoy segura qué es esto. Pero vean, es una calabacita. Esto sirve para alguna manualidad, porque sinceramente no sé qué es o para qué es. Si ustedes saben, pues déjenme saber, pero la verdad no tengo idea. Pero lo puedo usar para alguna manualidad, es lo menos. Viene otro collar de estos. Vean qué padre, viene otro y este es... Este, bueno, como vieron, trae una bruja y este trae una calabacita. Y viene otro más y este trae una... Vean, este trae una calavera. Muy cool. Se salieron tres de esos. Viene este que es un frisbee. Como para tirar así para que lo pesquen, lo atrapen los perros. Bueno, al menos yo... Uy, ya se me cayó la cámara. Al menos yo es para lo que los uso. Porque a mis perros les gusta jugar con estas cosas. Claro, más grandes, ¿verdad? Pero supongo que puede servir para ellos también. ¡Ay, está qué padre ver! ¡Ay, vean eso! Esta está padrísima. Es una arañita y es como de broma. O sea, les tiras aquí este cordón. Así como que, mira mi arañita. Y luego... ¡Ah! Este está muy padre. Ese me gustó. Viene otro de estos. No sé qué son estos. Ah, saben que a lo mejor tienen imán. A ver. Sí, son imanes para el refri. Vean, aquí traigo, las tijeras nada más para que vean. A ver, ay, ¿cómo lo puse ahorita? No, nada que ver, no es imán. Lo había tapado así. Oh my gosh, ¿qué estoy pensando? Pensé que era imán. Es que traigo una cosita aquí que parece imán. No sé. Me doy. Vienen otros dientes. Vean, viene un gatito y es así. Un juguetito de gatito, es como un Leo Pam Pam. Y lo último que viene en la bolsita es esto. Y es un murciélago. Y este... ¿Qué haces? A ver. ¿Caminas? Ah, sí, vean. Vean eso. Camina. ¡Qué padre! So, este se acuerda. Y va al ir caminando, va moviéndose sus alas. Eso está padrísimo. Pero sí, eso ya fue lo último que venía en esa bolsita. Y bueno, eso me costó, como verán, 99 centavos, un solo dólar. Vinieron cosas muy padres. En esta ocasión, mis favoritos... Me encantó esta. Esta calabacita me gustó mucho. Me encantaron ellos, están muy padres. Y me gustó mucho esta... Este está bien padre. Y este también está bien padre. Y la araña está bien padre. Creo que de todos la araña es mi favorita. Creo que sí, creo que esta va a ser mi nueva mascota. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gusta, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y bueno, pues pronto venimos con otro video similar. Porque encontré de hecho dos bolsitas de Halloween ese día. Y encontré otras cosas. Pero sí encontré otras bolsitas y cosas de Halloween. Así que pues pronto estaremos viendo qué viene en esa bolsita. Pero bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Los mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito.